El día de hoy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela, Seba Michel, abrió nuevamente las sedes diplomáticas en Caracas. Estuvo pues acompañado del expresidente Evo Morales. Hoy nuevamente la sede de la Embajada de Bolivia en Venezuela, nuevamente se abrió las puertas, se abrió las puertas nuevamente de esta sede diplomática para buscar de apoyar a los residentes bolivianos que se encuentran en Venezuela. Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes. ¿Cómo está? Presidente, ¿qué? Vengo para recuperar la relación de dos pueblos hermanos desde la fundación, para que los bolivianos que viven en Venezuela tengan todos sus servicios de vivencias consulares. Mano. Y ya dos cosas lindas del calendario agrícola. Gracias por todo. Muchas felicitaciones. También te mandé la copia a la Cancillería para agradecer porque el Estado venezolano ha cumplido la obligación de la Convención de Viena. Ha resguardado los activos sin que nosotros ni nadie más pueda entrar acá. El último siglo, básicamente, y agradecer tu presencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Al estruendo marcial que ayer fue, al clamor de la guerra horroroso. Sigue hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva América Unida, fraterna y solidaria! Yo la mandé como foto pantallazo. ¿Ahí te la paso? Dale, vamos. ¿Cómo está? Presidente, ¿qué te pide? Vengo para recuperar la relación de dos pueblos hermanos desde la fundación, para que los bolivianos que viven en Venezuela tengan todos sus servicios de vivencias consulares. Mano. Y ya dos cosas lindas del calendario agrícola. Gracias por todo. Muchas felicitaciones. También te mandé la copia a la Cancillería para agradecer porque el Estado venezolano ha cumplido la obligación de la Convención de Viena. Ha resguardado los activos sin que nosotros ni nadie más pueda entrar acá. El último siglo, básicamente, y agradecer tu presencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Al estruendo marcial que ayer fue, al clamor de la guerra horroroso. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva América Unida, fraterna y solidaria! Vamos a entrar acá para que pueda charlar un poquito. Sí, yo la mandé como foto pantallazo. ¿Ahí te la paso?